Julián, estamos de 10. Bien. Cero. Me aburro un poco porque no hay conflicto. Uy, sos una tóxica. Mirá, sí, sos una tóxica. Bueno, pero lo estoy tratando en terapia, déjate, ¿viste? No. Te voy a tirar con algo. Claro. Hemos trabajado mucho, Chepi, claro, para estar así de bien. ¿Cuánto te caíste, claro, mami? Dale. No, 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 que eso es un chiste. Nos acompañamos mucho, somos muy compañeros. Tenemos después de varias experiencias, especialmente yo, porque... Bueno, también. Nada, dije, bueno, separemos las cosas y, de hecho, acá no está. Va bien eso, ¿no? De como el no mostrarlo, no exponer, no mostrarlo porque considero una cosa, pero de elegir cómo vos no compartir esa parte públicamente. Sí, o sea, después de varias experiencias dije, o sea, está todo bien igual, sí, no voy a esconder nada. Y de hecho creo que se subió alguna fotito del alguna día cosita, del cumpleaños de Isa o de mi cumpleaños, pero a él no le gusta, no... Bueno, o sea, es natural. Sí, viste que después la nota es, no es... igual, yo, ¿quién le importa que esté de novia yo? Pero viste que es Dani la Chepi está de novia con su. Porque yo te uso, yo te entro mucho. Los servicios cercanos. Muchos servicios cercanos. ¿Estás con el arquitecto? Mira, eso sería. No, por favor. Eso no. Es enfrente. No, no, no. Lo conocíamos del barrio, hasta lo conocía mi mamá. Tenemos una amiga en común que se llama Alejandra. Me lo recomendó. Y ¿se él, puede decir qué servicio? Él entrena animales. ¿Eh? Mirá. Bárbaro. Fernando, ¿por qué sacar? Y yo le dije. Y yo le dije. Sí, muy buen ya. Entré y dijo. ¡Sit! Sí, vos sabés que Rumba, la perra que adoptamos con Isa, sí, es un. Me dijeron va a ser tamaño mediano, sí, y es un galgo, mezcla alguna orgía un camión, con. Claro, un sí, camión, claro, sí. Un camión. Una cosa tremenda, caballo, tiene caballo, oreja todavía, de murciélago, sí, es divina. Y cama. Ah. Y ya llegó un momento que en un mes era como un galgo y le digo, no, no la sacamos de la cama. ¡Maestro! ¡No la puedo sacar de la cama! Y él dijo, para sacar a alguien de la cama hay que poner otra persona. Exacto. Adentro. No, pará, fue muy gracioso cuando nos conocimos. Bueno, yo estaba, ya nos conocimos, pero estaba en el peor momento. Sí. Que después de la última vez que sí, vine, no, la última no, la anteúltima la vez que vine acá, que fue como, ¡fuck! Y fueron meses y él fue muy... Yo ni, pensé que ni onda, ¿viste? Era como nos conocíamos y demás. Y un día, te la resumo, y un día yo ya estaba muchísimo mejor y animándome ya, sí, a aparecer y demás. Me había tenido el pelo un poquito más oscuro, que es cuando volví al sí, programa me tuyo. Acuerdo. Y me dice él, no sé qué chiste le hice yo y dije... venía de terapia y me dice, ¿no te das cuenta que te está tirando onda? Y digo, ¿por qué me está tirando onda? Como que muy que te ayuda y que esto, que lo, bueno, hay gente buena en la vida, ¿no? Claro. No. ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? Empecémoslo. Claro, o sea, sos terapeuta. No, todos tienen la misma finalidad. Que vos. Claro. La vez el sopa, tan chabón. Y me dice, no, Dani, pero vos viste que no sé. Bueno, todo sí, me analizó un poquito y le digo, cuando dije, bueno, pero me la voy a tirar yo, porque capaz que muy respetuoso él. Sí. Y se la tiré de una. ¿Qué le dijiste? Le digo, ¿te gusta cómo me queda el pelo? Y me dice, sí, la verdad que hermoso. Le digo, ¿me das? Y me dice, sí, obvio. Como medio para estar. Y yo le dije, yo te rompo todo. Y después... No me quedó claro. Pará. ¿Se asustó él? ¿Eh? ¿Se asustó? No, no. Yo me voy de boca. Y volvés. Y dije, cierro la puerta rápido. Te vas escondiendo atrás del sillón. Cierro la puerta y dije, ¡te re! ¡Ey! ¡Te re doy! No. Sí. ¿Tata? Te juro que soy, te lo juro por mi hija que soy así. Me lo imagino. Se va el chabón, sí, la llamo a mi amiga para contarle, no sé lo que le dije, no sé qué, bla, bla, bla. Claro, hacía dos años y ya era virgen. Y me dice, bueno, y ahora vuelve. Le digo, sí, ahora vuelve. Y con Rupa que me la va a entrenar y que no sé qué, esto que el otro. Entra, yo viste como, hola. Adelante. Le abriste la puerta. ¿Bien? Ay, no tengo los multifocales, pero no sé qué, bla, bla. Y me dice, ¿es verdad lo que me dijiste? ¿Qué? Y le digo, ¿qué? No sé. ¿Qué cosa? No. ¿Qué, lo de la perra? Saca a la perra que hay en vos. Digo, no, la perra. Me dice, no, que bueno, así esto te... Yo también, es mutuo, me dijo. Digo, ay, bueno, ¿y qué hacemos? Y me dice, te invito a tomar la leche. Mirá, te sacó a pasear. Bien. Qué tierno, sí, que es. Después la desubicada soy yo. Al todo que me diga, ¿y dónde la querés? ¿Y fuiste? No, entonces yo qué me... puerquita. Entonces yo siempre, para salir de la situación, humor, yo siempre meto humor, le hago... Ay, y me dice, no, como sé que no tomás alcohol, me dice, si querés, bueno, una gaseosa, me dice...
Y como ya entraba a mi casito, le digo, vení a tomar unos mates. Y ahí fue el primer beso con lengua. Final feliz. Con gusto a mate. Eso me encanta los besos con gusto a mate. Pero con yuyo, no el amargo. Okay. Y ahí como que empezamos de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Y bueno, y después ahora estamos como loco entrenando perros. Muy buena historia, como loco, una pyme en cualquier momento. No, pero si yo no abro alguna puerta de mi casa... No entra nadie. No entra nadie en mi vida. Che, viste que se hace mucho, muy tendencia en las redes hace poco, que a mí me da medio... Me dio risa a veces, pero como muestra una foto cuando estabas mal y nadie lo sabía, ¿viste? Y todos tipo muestran. Y vos dicen que las personas, cuando están atravesando momentos, les da el cambio de look. Y hay mucho cambio de look que tenemos acá tuyo en fotos. ¡Oh! Mira. A verlo. ¿Recordás momentos tipo high, tipo titular de ese momento? Pará, si acá yo laburaba con Iván de Pineda en la radio. Sí. Voy pasando, mirá. Y por una apuesta, él me peló. Ah, mira. ¿Qué ocurrió, Iván? Trajo la máquina, sí. Que andás a ver para qué la usaba. Y me peló. ¿Para qué la usa? ¿Para pelárselo vos? Sí, bueno, puede ser. Fernando. Puede ser. Y me fui cambiando como... No, esto mirá fue esa. La peor época de mi vida. Bueno, acá fue. Para, volver al anterior, No está tirando los titulares espectaculares. Sí. Este es Machado, seguro. Ese es Machado, obviamente. Sí. Parece es una mezcla de Luisana Lopilato y Lachina. Y Victoria Cipolitati. Claro. Para, ¿peor momento de tu vida? No, el peor fue el pelado. Este fue como que me iba acomodando. Obviamente Isa no existía ni iba a existir en ese momento. Ahí está como enojada con el mundo, claramente. A ver la próxima. No sé por qué flashé ese corte de pelo. Cindy O'Connor, ella. Esta no es Sábado. Esa es mi pelo, eso es Masterchef. Masterchef, claro. Que ahí estaba machadito y me dijo, dámelo todo y yo lo di todo. Y vos saliste bien. Ahí es cuando lo conocí a Juli. Ah, claro, esto es del año pasado. Claro, que después me corté más cortito porque era rarísimo. El moreno lo necesitaste como para... Sí, y y acá es fuerte. Acá es como Maru Botana versión conurbano. Ella es como Santander Río, yo soy Banco Piano. Pero pará, ¿se viene nuevo cambio de look? Ahora está ¿y ese? No, flequillo. ¿Y ese señora, alguien, dígale algo. Aya, pero qué, una pero, secretaria hot. Pero el flequillo, sin lentes es... Bueno, marcó ella. Igual no? Me gustaba, pero mucho flequillo. Ahí. ¿Pero ahora se viene uno nuevo o estás bien así? No, ahora mi hija me obligó a dejármelo crecer. Esta fue la primer obra que hicimos con Noralie Gago, que se llamaba Daniela Chepi de Noche, que al lado está Noralie Gago. No sé si la cortaron, qué falta de respeto. Unos asquerosos. Unos asquerosos. Unos asquerosos. Pero mirá ese corte, por favor. Bueno, acá estaba, había tomado algo ella. O la habían asustado. Yo odio el Photoshop, entonces yo sé que yo no fui como una agraciada con el tema de los dientes y me los tiraron y yo los agarré como pude cuando nací. Pero viste que suelen como ponerte así como rellenándote y de golpe... Te los acomodan como ellos creen que deberían ser. Claro. Y no es más tu sonrisa. Sí, digo, soy Susana. Y no. A mí me gusta la mordida invertida que se vea. Claro. Que se vea todo. Mostrámela bien. Bueno,